Más de medio siglo cultivando una tradición, la educación, la cultura, el compartir, todas y todos, nos permite presentar una vez más. Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Hoy hablaremos sobre la desaparición de los dinosaurios. Vamos a conocer cómo pueden eliminarse las plagas de cucarachas pequeñas que se han apoderado de la cocina. Recordaremos los efectos devastadores del huracán Mitch en Nicaragua allá por 1998. Bienvenidos amigos y amigas, es un placer acompañarles en este nuevo episodio. Iniciamos la travesía de hoy en La Cruz, Río Grande, Nicaragua. El señor Eitel Mejía dice lo siguiente: quisiera saber qué causó la desaparición de los dinosaurios, dónde habitaron estos animales y si hubo algún tipo de arma para combatirlos. Oigamos la respuesta. Los dinosaurios vivieron en nuestro planeta hace unos 255 millones de años. En ese lejanísimo tiempo, la Tierra era totalmente diferente a como es ahora. Era diferente su superficie, el clima, las plantas y los animales que vivían en ella. En ese entonces, los seres humanos todavía no poblaban la Tierra. Imagínese usted que desde la desaparición de los dinosaurios hasta la aparición de los primeros seres humanos, se calcula que pasaron 65 millones de años. Así que, en realidad, los seres humanos no tuvieron que enfrentarse con los dinosaurios, como muestran algunas películas que, en realidad, son producto de la imaginación. Cuando vivieron los primeros dinosaurios, los continentes que existen hoy estaban unidos en uno solo. Con el tiempo y la actividad de la masa ardiente que había debajo de la Tierra, que produjo volcanes y terremotos, esa enorme masa de tierra se fue dividiendo poco a poco en varias partes. Las distintas clases de dinosaurios que existían quedaron repartidas en los diferentes territorios que se habían formado. Según quienes estudian estos temas, todos los dinosaurios no desaparecieron al mismo tiempo. Se cree que los últimos dejaron de existir hace unos 65 millones de años. Como las tierras de Centroamérica son más jóvenes, pues se formaron hace unos 60 millones de años, entonces es muy poco probable que en nuestros países haya vivido ningún tipo de dinosaurio. En cuanto a la causa de su desaparición, vamos a decirle que hay varias teorías o suposiciones, pero la verdad es que nadie sabe con certeza por qué llegaron a desaparecer. Sin embargo, la teoría más aceptada es que se debió a un cambio muy brusco del clima, provocado por la caída de una enorme roca procedente del espacio. Se cree que el impacto fue tan fuerte que provocó elevadísimas temperaturas, terremotos y tsunamis. Además, desató nubes de una sustancia llamada iridio que envenenó la tierra y las aguas del planeta. Se cree que por eso murieron casi tres cuartas partes de las especies que había en aquel momento. Por eso dicen que fue en esa época cuando los dinosaurios dejaron de existir. Sin embargo, hay otros científicos que dudan que fuera así y sugieren que la extinción de los dinosaurios y otras especies de animales y plantas pudo deberse a una serie de erupciones volcánicas que hubo hace unos 65 millones de años. Ellos creen que estas erupciones liberaron inmensas cantidades de gases y ceniza que pudieron haber bloqueado la luz del sol, alterando el clima, lo que provocó que muchísimas plantas y animales murieran.
Transmitimos todos los días de lunes a sábado a través de diferentes medios de comunicación. Necesito que me ayuden a eliminar una plaga de cucarachas pequeñas que se ha apoderado de mi cocina. Hemos fumigado con veneno y no se mueren. Hay miles de ellas. Es la consulta que nos hace llegar la amiga oyente Doris Maribel Matute. Nos escribe desde Catacamas, Olancho, Honduras. En realidad, resulta muy difícil acabar con las cucarachas, porque estos insectos se reproducen muy rápido. Además, las cucarachas tienen una gran capacidad para adaptarse a distintos lugares y, por si fuera poco, van creando resistencia contra los insecticidas que se usan para combatirlas. Sin embargo, es importante tratar de combatirlas porque las cucarachas pueden transmitir bacterias que causan enfermedades y además pueden causar alergias, sobre todo en los niños. Las cucarachas se esconden de día. Les gusta esconderse en grietas, muebles y otros lugares oscuros y húmedos. Durante la noche salen a buscar agua y comida. Las cucarachas pequeñas, por lo general, invaden la cocina, la despensa y el baño. Se alimentan de casi todo, pero se sienten especialmente atraídas por alimentos con azúcar, almidón o grasa. Para combatirlas, lo primero que se debe hacer es asegurarse que no quede nada de comida disponible. Antes de acostarse, es muy importante dejar el lavadero sin platos sucios. De ser posible, es conveniente tapar el desagüe, ya que a veces salen por ahí. Además, se deben guardar los restos de alimentos en recipientes bien cerrados. Es importante limpiar debajo de los electrodomésticos porque cualquier resto de comida, por pequeño que este sea, resulta un banquete para las cucarachas. La basura debe sacarse con frecuencia y se debe mantener en recipientes cerrados. Deshágase de todos los periódicos viejos o cajas que tenga, ya que son lugares ideales para que se escondan. Para combatirlas puede usar ácido bórico que se consigue en las farmacias. Necesita una taza de masa en polvo, de la que se usa para hacer tortillas. Le agrega media cucharadita de ácido bórico y un poco de agua y se revuelve bien. Con esa mezcla se hacen bolitas que se colocan en los lugares por donde acostumbran pasar las cucarachas. Estas bolitas se deben cambiar cada 6 meses. Es muy importante que no queden en donde las puedan coger los niños ni los animales de la casa, porque el ácido bórico es venenoso. Algo que por lo general da muy buen resultado es el uso de cebos para cucarachas, de los que se consiguen en los supermercados. Los cebos atraen a las cucarachas y a la vez las envenenan. Existen de diferentes marcas. Algunos vienen en cajas plásticas y otros en forma de gel. Los cebos no deben colocarse en lugares que han sido rociados con insecticida líquido o en aerosol. Esto es importante porque las cucarachas que pasan por lugares que fueron rociados se mueren antes de llevarse el cebo a sus nidos. Los cebos deben colocarse, por ejemplo, debajo de la pila de lavar platos, detrás de la cocina, debajo de los muebles o en otros lugares donde suelen esconderse. Como las cucarachas son difíciles de eliminar, hay que estar combatiéndolas con frecuencia. Música de nuestras tierras. Cagüe Pan de Costa Rica. Calipso Incahuita. Understand only when the violin play the calypso just swing up.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. El señor Ismael Medrano escribe desde Rivas, Nicaragua y dice: tengo un palo de limón. Tiene 4 años, pero no ha florecido. Oigamos la respuesta. No nos dice usted, don Ismael, si su árbol es injertado o si lo sembró a partir de semillas, porque los árboles de limón que se siembran a partir de semillas producen cosecha hasta cuando llegan a tener entre 5 y 10 años de edad. Así que esta podría ser la razón por la que aún su árbol no ha florecido. En cambio, los árboles de limón injertados dan fruto entre los 3 y los 4 años de edad. Desde luego que esto depende mucho del clima y del cuidado que se les dé. Si un árbol de limón que ha llegado a la edad de dar fruto se ve sano y con suficiente follaje, pero no produce cosecha, es probable que sea necesario ponerle un poco de abono. Si el árbol está frondoso y tiene buen desarrollo, se puede pensar que al terreno en que está sembrado le hace falta fósforo y potasio y que por eso no ha dado cosecha. Por lo tanto, usted podría probar poniéndole 2 kilos de fertilizante químico de la fórmula 10-20-20 que contiene esas dos sustancias en cantidad suficiente, o sea, fósforo y potasio. En caso de que no logre conseguir esta clase de abono, puede usar uno de la fórmula 15-15-15, que le sirve también. Después de que pasen 3 meses, puede hacerle otro abonamiento igual. Y si no nota que le dé resultado, puede seguir abonándolo cada 3 meses, teniendo el cuidado, eso sí, de regarlo en tiempo seco, porque de otra manera no aprovecha el fertilizante que ponga durante el verano. Si su árbol es joven, puede ser que aún sin abonarlo pronto empiece a dar frutos. Sin embargo, el abonamiento no le va a caer mal.
Continuamos con ustedes, amigos y amigas, en el espacio Oigamos la Respuesta. Y el señor Melvin Bismarck Rodríguez envía un mensaje desde Nicaragua y dice lo siguiente. Escuchando Oigamos la Respuesta, escuché del planeta Venus y me interesó mucho. Me gustaría saber más sobre ese planeta. Venus es uno de los 8 planetas que forman nuestro sistema solar. A Venus y a la Tierra les dicen los planetas gemelos, porque son vecinos y porque son parecidos en cuanto a tamaño, aunque son muy diferentes en otros aspectos, como por ejemplo en el clima y en la composición de la atmósfera. En la Tierra abunda el agua y la vida. Venus, en cambio, es un planeta árido y rocoso, con un clima extremadamente caliente. La temperatura en Venus puede llegar hasta los 475 grados centígrados. Es tan caliente que el plomo se derretiría en su superficie. Es el planeta más caliente de todo el sistema solar. Curiosamente, aunque Mercurio se encuentra más cerca del Sol, Venus es más caliente. Esto se debe a su atmósfera, ya que está compuesta en su mayor parte de dióxido de carbono que no deja escapar el calor. En la parte alta de la atmósfera de Venus corren vientos tan fuertes que el más lento de ellos sería como el peor de los tornados de la Tierra. También se producen tormentas con rayos y cae lluvia, solo que la lluvia es ácida y se evapora antes de caer en la superficie. En la superficie de Venus no hay ni una gota de agua líquida. La superficie de este planeta, Venus, es irregular. Tiene 2 mesetas principales que se elevan sobre una gran llanura. La montaña más alta es aproximadamente 2 kilómetros más alta que el monte Everest, que es la montaña más alta de la Tierra. Y se dice que Venus es el planeta del sistema solar que más volcanes tiene. Algo bastante curioso son sus movimientos, ya que Venus gira al revés que todos los otros planetas del sistema solar y su rotación es tan lenta que tarda más en dar una vuelta sobre sí mismo que en dar una vuelta alrededor del Sol. ¿Ya compró el almanaque Escuela para Todos del año 2023? Adquiéralo cuanto antes, está muy bueno. El señor Reinaldo López Fuentes vive en Managua, Nicaragua, y nos dice, ¿podrían explicarme, a manera de resumen, la tragedia que causó en Nicaragua el paso del huracán Mitch en 1998? El huracán Mitch se considera uno de los más poderosos y mortales huracanes de los tiempos modernos. Empezó a formarse en el Mar Caribe frente a las costas de Colombia. Llegó a la categoría 5, que es el nivel más alto en la escala de huracanes. Los vientos llegaron hasta los 290 kilómetros por hora. Pero lo que produjo más daños fueron las inundaciones y los derrumbes causados por las fuertes lluvias que estuvieron cayendo durante varios días. Debido a que se movía muy lentamente, dejó enormes cantidades de lluvia en Honduras, Nicaragua y El Salvador. El efecto de las lluvias del huracán Mitch causó estragos en algunos lugares costeros. Se calcula que 2 millones de personas en Nicaragua fueron afectadas. A lo largo del territorio nicaragüense, las lluvias dañaron miles de casas y escuelas. Los sistemas de alcantarillado y de electricidad también fueron dañados, así como muchos puentes, caminos y carreteras. Las pérdidas en la agricultura y la ganadería también fueron enormes. Se dice que en total el huracán Mitch causó por lo menos 3.800 muertes en Nicaragua, de las cuales más de 2.000 fueron en los pueblos de El Porvenir y Rolando Rodríguez debido al deslizamiento del volcán Casita.
La noche del 31 de octubre, uno de los lados del volcán Casitas se derrumbó debido al exceso de lluvias. El deslizamiento cubrió un área de 16 kilómetros de largo y 8 de ancho. Esta avalancha enterró por lo menos 4 pueblos que quedaron bajo varios metros de lodo. Aunque en Nicaragua el huracán Mitch causó terribles pérdidas, sin embargo, los principales destrozos los causó en Honduras. Y ahora, amigos y amigas, en nuestra sección musical, la voz de la vocalista Susu de El Salvador nos deja escuchar su canción Amapola. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Aquí estamos luego de la música y tenemos la siguiente pregunta. Dice, quiero saber dónde se originó y qué significa la frase «Donde manda capitán, no manda marinero». Pregunta que nos hace Javier Antonio Olivar Duarte, nos ha enviado un mensaje desde Tecolostote, Boaco, Nicaragua. No se sabe exactamente en qué lugar se originó este dicho o refrán. Lo que sí se sabe es que empezó a usarse en la marina, donde el capitán de un barco es la máxima autoridad, mientras que el marinero tiene un rango menor. O sea, está bajo las órdenes del capitán y, por lo tanto, debe obedecerle. Este dicho, donde manda capitán, no manda marinero, se usa para decir que se deben acatar las órdenes y las decisiones de las personas que tienen la autoridad. Por ejemplo, de un jefe, un maestro o cualquier otra persona que esté al mando. Cuando se le dice a una persona,
donde manda capitán, no manda marinero, se le está recordando a esa persona que no puede pasar por encima de la autoridad de su jefe o que no puede pretender mandar si tiene un superior y que debe obedecer la decisión de quien tiene la autoridad, aunque sus iniciativas puedan ser apropiadas. También se usa este dicho, por ejemplo, en situaciones donde una persona desea imponer su voluntad pasando por encima de la orden de un jefe o cuando se cuestionan las decisiones del superior. Las personas a veces utilizan este refrán como una justificación para que los demás reconozcan su posición y acepten que ellas no pueden hacer algo. Del filósofo griego Aristóteles, compartimos con ustedes una de sus frases que dice: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Mañana, en Oigamos la Respuesta, sabremos si es cierto que la guayaba es buena para la piel. ¿Cómo se puede eliminar una plaga de hormigas cortadoras de hojas que acaban con árboles frutales? Y también sabremos qué forma tiene la constelación Casiopea. No se lo pierda mañana. Oigamos la respuesta. Programa C, Control 43. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506. Número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.